Saludos amigos, qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias. Soy Rafael Díaz. Vamos a empezar este programa como de costumbre con el resumen de las noticias directamente desde la República Dominicana a cargo de Viviana Ureña. Vamos a ver. Justo antes de comenzar el nuevo periodo de toque de queda ampliado para tratar de contener el repunte de la pandemia, las fiestas clandestinas, las aglomeraciones en colmadones y encuentros de amigos e incluso enfrentamientos han proliferado por todo el país. Residentes del Gran Santo Domingo aseguran que los desórdenes ocurren cada noche y califican como irresponsables a quienes participan de estas actividades. Las personas consultadas dijeron esperar que los ciudadanos en todo el país respeten las nuevas medidas dispuesta por las autoridades para frenar los contagios del virus. El presidente de la República, Luis Abinader, se reunió con varios ministros y otros funcionarios en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Llamó la atención que en esta reunión los funcionarios han dejado sus celulares fuera previo a ingresar al salón. Los dispositivos móviles son guardados en un sobre manila en la puerta de acceso a la reunión. Entre los ministros que asistieron a dicho encuentro están Orlando Jorge Mera, de Medio Ambiente, Jesús Vázquez Martínez, de Interior y Policía, Josefa Castillo, Superintendente de Seguros, David Collado, de Turismo, Edward Sanz Lobatón, de Aduana, Sigmund Freu Mena, de Alianza Público-Privada, del IGNE Ascensión, de Obras Públicas, Wellington Arnob, de INAPA, entre otros. Hasta el momento, la Dirección General de Comunicaciones, DICOM, de la Presidencia no ha informado sobre el motivo de este encuentro. Dionis Sánchez y Antonio Marte, ambos senadores de la Fuerza del Pueblo, solicitaron a las autoridades recrudecer las medidas para contrarrestar los rebrotes por la COVID-19. Sánchez, vocero del bloque de la Fuerza del Pueblo, ve con buenos ojos el cierre del Congreso Nacional por lo menos por 15 días para apaciguar los contagios del virus ante los casos positivos registrados en la Cámara de Diputados y el Senado. Mientras el gobierno dominicano refuerza las medidas para combatir el COVID-19, 17 centros del Gran Santo Domingo registran una ocupación hospitalaria en cuidados intensivos, UCI, por encima del 80%. El estrés hospitalario que han obligado al gobierno a retomar restricciones se concentra en esta zona y en otras como Baní y San Cristóbal. En Santiago y en el este del país hay mayor disponibilidad de camas. El Ministerio de Salud Pública informó que 1.195 de las 2.671 camas de COVID-19 a nivel nacional están ocupadas, es decir, el 45%, y 410 de las 602 de cama en cuidados intensivos, lo que ubica la ocupación de UCI en un 68%. El uso de los ventiladores se sitúa en un 58%. De los 17 centros que tienen más del 80% de ocupación en el Gran Santo Domingo, 11 no tienen disponibilidad alguna para atender a pacientes críticos. Uno de estos es la Plaza de la Salud, que tiene ocupadas las 23 camas que habilitó para pacientes con COVID-19. De igual forma, el Centro Médico Elohim en el Distrito Nacional tiene ocupadas las 20 camas habilitadas para UCI, así como el Centro Médico Cubano de las 10 que destinó para ese uso. Estos son tres de los centros privados que más camas han habilitado para atender a pacientes críticos con el COVID-19. La falta de espacios habilitados para coronavirus en sus centros privados es una de las preocupaciones del Gabinete de Salud. Para Revista de Noticias, les informó Ibelka Viviana Ureña. Gracias por continuar con nosotros en la revista de noticias. Ha llegado el momento de presentar a todos ustedes las noticias directamente desde la ciudad de Nueva York. El presidente estadounidense Joe Biden remarcó ayer martes que Estados Unidos es y ha sido y será siempre una nación de inmigrantes, al destacar que han enriquecido y fortalecido el país. Biden emitió una proclama presidencial para celebrar el mes de la herencia nacional del inmigrante en el país, en la que vuelve a pedir al Congreso que apoye su reforma migratoria, con la que defiende regularizar a 11 millones de indocumentados que hay en el país. Biden, quien llegó a la Casa Blanca en enero de este año,
venció en las elecciones de noviembre al pasado candidato del Partido Republicano Donald Trump, cuya presidencia estuvo marcada por una retórica y una política de mano dura contra la inmigración, así como un agresivo nacionalismo económico. Las cifras de coronavirus en Nueva York siguen reduciéndose a los niveles más bajos que se hayan visto desde el pasado otoño, y ayer martes se reportaron solamente 8 muertos en todo el estado, lo que representa la primera vez desde el 3 de octubre que los fallecidos son menos de 10, y de esos decesos ocurrieron en las últimas 24 horas, ninguno fue registrado en los 5 condados de la Gran Manzana. Esta cifra de 0 muertos en la ciudad de Nueva York contrasta con las reportadas el lunes, cuando a nivel estatal los fallecimientos fueron 18 y de esos 4 ocurrieron en Queens, 2 en el Bronx, 2 en Brooklyn y 1 en Manhattan. La Oficina de Asistencia Temporal de Discapacidad, OTA, y del estado de Nueva York abrió su sitio web para aquellos neoyorquinos que están atrasados en el pago de sus alquileres. Llenen las aplicaciones para poder recibir los beneficios de ayuda del programa de asistencia de emergencia para el alquiler que se aprobó en la primavera y que cuenta con más de 2.400 millones de fondos de alivio. La oficina advirtió que el programa, que cubre hasta 12 meses de rentas atrasadas, al igual que servicios públicos como luz y gas, está diseñado para inquilinos de apartamentos, casas privadas o incluso habitaciones subrentadas, puedan solicitar el pago de sus rentas adeudadas a fin de no ser desalojados. Una cámara de seguridad acató a 2 hombres peleando con puños y armas dentro de una estación del metro en Harlem en Memorial Day, dejando uno de ellos apuñalado repetidamente con su propio cuchillo, dijo la policía de Nueva York. El violento tumulto se desarrolló dentro de la estación de la calle 125 y la avenida Lenox en Harlem, que sirven la línea 2 y 3 del subterráneo, ayer poco antes de las 6 de la mañana. Los 2 hombres no identificados, uno de 51 años y otro de edad no precisada, estuvieron una disputa verbal. El video captó a los 2 sujetos moviéndose de un lado a otro y lanzándose puños mientras sostenían algún tipo de armas. La cadena HBO, con cobertura mundial, presentará este jueves 3 de junio a las 9 de la noche para el noroeste de Estados Unidos y horarios diferidos en otras zonas y países, el concierto especial Juan Luis Guerra, Entre Mar y Palmeras, grabado con el grupo original 440 en la playa Esmeralda de Miches en la provincia del Ceibo, en el este de la República Dominicana. HBO dijo en un comunicado que el concierto será transmitido por sus filiales HBO Max, HBO Latino y HBO Latinoamérica. HBO detalla que el concierto fue producido por Loud and Live Studio y firmado durante la pandemia del COVID-19 con más de 75 miembros del equipo, 20 músicos y una docena de miembros de asistentes que siguieron estricto protocolo de seguridad y distanciamiento social. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. Buenas amigos de Revista de Noticias, y nosotros en el día de hoy tenemos un invitado especial. Digo especial porque es un poco difícil con todos los compromisos que tiene aquí en la ciudad de Nueva York para tratar de entrevistarlo, pero ya nos concedió la entrevista y vamos a conversar con Fernando Cabrera. En la actualidad se desempeña como concejal, pero le está aspirando a presidente del condado del Bronx. Fernando, ¿cómo te encuentras? Bueno, siempre alegre estar contigo. Estamos muy gozosos de todo lo que está ocurriendo en esta campaña ahora para el presidente del condado. Y estamos listos. Nos quedan poquitos días para esta gran victoria. Fernando, los amigos televidentes están interesados en saber qué te ha motivado a ti a lanzar tu candidatura a la presidencia del condado del Bronx. Bueno, este año fue un año muy duro. Este año pasado, con la pandemia, yo perdí hasta mi propia mamá. Mami murió en el agosto pasado. Perdí mi suegra 6 meses después. Eso es algo pequeño en ejemplo, ¿verdad? De todo lo que estamos pasando, tanta familia. Yo soy uno de ellos que sintió ese dolor, ¿verdad? Tan grande. Yo nunca había llorado tan fuerte en mi vida.
y mi esposa y yo hicimos una decisión en este tiempo tan difícil, donde esta pandemia nos dio tan duro, donde hay mucha pérdida de trabajo, negocio, los niños no fueron educados bien, donde nos falta vivienda de bajo costo, donde el crimen está subiendo, es el tiempo que necesitamos liderazgo y yo tengo el récord para traer ese liderazgo y también la compasión y la pasión para hacer esta obra. Mira, cuando yo entré al Consejo Municipal, teníamos un desempleo de 23.5. El año pasado llegamos al 5.7. Bajamos el crimen 66%. Graduaciones subieron 10%. Tengo dos escuelas superiores, uno tiene 99% de promedio de graduación. Yo tengo el récord. Las cosas que necesitamos ahora, que hicimos ese cambio en esos años, y no podemos poner un novato, no podemos poner a alguien que en verdad no tiene esa experiencia y qué, la estrategia de qué hacer en este momento, en esta crisis que estamos pasando por ahora. Bien, Fernando, sería interesante saber, tú sabes que es muy importante saber quiénes te están apoyando a nivel de oficiales electos y dirigentes del Partido Demócrata aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, gracias por esa pregunta. Concejal Rafael Salamanca me apoyó la semana pasada, me dio su apoyo. El asambleísta José Rivera, también asambleísta Arroyo, Carmen Arroyo. Y este sábado, este viernes, vamos a tener un anuncio muy grande donde vamos a tener el presidente, que era presidente del condado, Adolfo Carrión. Vamos a hacer ese anuncio este viernes y todos están invitados a pasar a las 10 de la mañana allá en Borough Hall. Pues tenemos muchos sindicatos, tenemos muchos candidatos, está corriendo para también para el Consejo Municipal. Tenemos más distritos, líderes distritos que cualquier otro candidato. Pues tenemos una red de apoyo dominicano, puertorriqueño, mexicano, afroamericano, judío. Oiga, todos los grupos de mucha influencia aquí en el Bronx han dicho, Cabrera, contamos contigo, te apoyamos porque necesitamos a alguien que está listo para hacer la obra. ¿Qué podrían esperar los habitantes del condado de Bronx cuando tú llegues a la presidencia del condado de Bronx? Buena pregunta. Primero, yo lo que voy a empezar es trabajar a desarrollar el trabajo con el Bronx Overall Economic Development. Hay una agencia que tenemos dentro del presidente del condado que da préstamos. Y esos préstamos muchas veces nosotros como latinos y muchas otras comunidades no reciben estos préstamos de bajo interés de 1%. Vamos a soltar esos préstamos para que nuestra comunidad empiece a desarrollar negocios, pequeños negocios. Eso es lo que trae empleo aquí en el Bronx. Perdimos 20% de ellos. En la área de educación tenemos que llegar al nivel que vemos muchas otras naciones, otros lugares de Estados Unidos, de ciencia, matemática, tecnología y matemática, como decimos en inglés, el STEM. Tenemos que también tener laboratorio de ciencia en nuestras escuelas. Yo traje más de 175 millones de dólares a mis distritos, más que cualquier otro concejal aquí en el Bronx, y vamos a darle el apoyo que nuestros hijos merecen. También el crimen ha subido aquí en el Bronx. Yo empecé el programa llamado Curando la Violencia, que fue la razón mayor. Yo y otro concejal empezamos ese programa el 2014 y fue la razón mayor que el crimen bajó hasta el año pasado. Pero la pandemia nos dio muy duro y ahora yo le pedí a la alcaldía doble de esos recursos para amplificar el impacto de esos programas y ahora el mes que viene ya va a estar en el presupuesto de la ciudad de Nueva York. Pues las cosas que estaba haciendo, yo voy a seguir de hacer que nosotros podemos llegar al Bronx, donde debe llegar un futuro mejor. Otra cosa que quiero traer es un centro de turismo aquí en el Bronx. Quiero que aquí en el Bronx tenemos
para tener primer museo de la salsa y después un museo del merengue. Eso va a traer aquí en el Bronx. Imagínense. Y hay mucha gente que no sabe bailar merengue y salsa. Vamos a tener clases ahí. Conciertos. Podemos tener artistas famosos aquí. Y el Bronx es donde tenemos más latinos que cualquier otro condado de la ciudad de Nueva York. So, tengo un plan muy grande. Pueden ir a fernandocabreraforbronx.com y ahí pueden ver más de la plataforma de nosotros. Sí, Fernando, ¿es posible que algunos de los amigos televidentes en estos momentos estén interesados en acercarse a tu equipo de campaña y quieran votar por ti, por eso, ese proyecto que tú estás presentando? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, primero quiero recordar a todo el mundo, el 22 de junio son las elecciones. Segundo, pueden empezar a votar el voto temprano, como nosotros les llamamos, empezando el 12 de junio. Tenemos 22 lugares donde pueden votar temprano y también pueden votar por correo. Aquellos que quieren ser voluntarios, vayan a fernandocabreraforbronx.com y ahí hay un lugar donde pongan su nombre, su teléfono y lo vamos a llevar enseguida. Hemos tenido tantos voluntarios en esta campaña que han dicho: Cabrera, estamos contigo, creemos en tu visión, porque al final del día es empoderar a nuestro pueblo y traer oportunidades como nunca las hemos visto aquí en el Bronx. Bien, gracias Fernando por tu participación aquí en Revista de Noticias y nos vemos, esperamos que ese triunfo llegue por ahí. Bueno, muchas gracias, lo esperamos, tenemos esa expectativa, ya los polls nos tienen muy adelante, pero nosotros estamos empujando muy para el frente porque vamos a tener una gran victoria y vamos a hacer historia. Bien, gracias amigos televidentes, manténganse ahí porque hay mucho más en Revista de Noticias. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? SuperWow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora, en 4 sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. ¡Y listo! Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Por tan solo $19.99, ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de SuperWow.com, tu supermercado en línea. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Aprende a manejar de manera profesional, fácil y rápido en Vargas Driving School. Contamos con los mejores y más preparados instructores para garantizar tu aprendizaje con clases teóricas y prácticas con modernos carros preparados para brindarte seguridad en el aprendizaje. Aprende a manejar con Vargas Driving School llamando al 212-923-4343 o visítenos en el 286 de San Nicolás Avenue en el Alto Manhattan. 212-923-4343. Los problemas que enfrentamos hoy requieren un líder, y ese líder es Eric Adams.
Cuando otros abandonaron a nuestra ciudad, Eric estuvo aquí ayudando a nuestra gente. Vi el liderazgo cuando trabajamos juntos para garantizar igualdad racial en nuestras escuelas. Lo veo en su plan para entregar ayuda financiera a las familias con dificultades. Y Eric hará que nuestra ciudad sea más segura. Únete a nosotros. Pagado por Eric Adams 2021. Fernando Cabrera es el mejor y más preparado candidato para presidente del condado del Bronx. Como concejal, profesor universitario y pastor, tiene un récord probado como ningún otro. Bajó el desempleo del 23,5% al 5,7%, la delincuencia bajó un 66% y la graduación aumentó un 10%. Los latinos votarán por Fernando Cabrera el 22 de junio. Fernando Cabrera traerá el liderazgo que necesitamos ahora para reconstruir y traer una verdadera recuperación económica y seguridad pública en el Bronx. Pagado por Fernando Cabrera para Nueva York. Buenas amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa La Revista de Noticias, en su espacio El Comentario de la Semana. Bueno, realmente es que estas semanas han sido increíblemente interesantes. Hoy nos vamos a dedicar a algo increíble, y es el hecho de que aparentemente los espacios en los principales medios de comunicación en los Estados Unidos están promoviendo o publicando extensivamente la noticia de que posiblemente el virus del coronavirus sea una mutación genética realizada en un laboratorio de Wuhan en China. ¿Por qué eso es interesante? Porque hace exactamente un año esos mismos medios de comunicación, específicamente el New York Times, que publicó un artículo a casi dos páginas expresando la certeza de que eso era imposible. Twitter llegó tan lejos como de bloquear aquellas cuentas en su plataforma informativa que ponían algún tipo de duda sobre el origen natural, o sea, que era de un animal, de un murciélago a seres humanos, del coronavirus. Y usted se pregunta, ¿a qué se debe de repente este cambio de énfasis o de defensa de todo lo contrario de lo que era cierto ayer? Bueno, vamos por parte. Desde el prácticamente desde diciembre del 2019, o básicamente desde marzo del 2020, hasta el día de hoy, Donald Trump estuvo diciendo, sin mostrar ningún tipo de prueba, Donald Trump estuvo diciendo, sin presentar ningún tipo de certeza, y Donald Trump estuvo diciendo lo que aparentaba que era una campaña política, que el virus se había originado en China y que por tanto no era coronavirus que había que llamarlo, sino había que llamarlo el virus chino. La politización del coronavirus llegó tan lejos que el propio comité directivo del Partido Republicano le mandó un memo a todos sus dirigentes para que enfatizaran el hecho de que el coronavirus era de origen chino, aunque ellos no dijeron que se había escapado de un laboratorio, que era de origen chino, para poder cubrir la falta catastrófica, el manejo catastrófico por parte de la administración de Trump de la pandemia del coronavirus. En ese instante, los medios de comunicación en los Estados Unidos, que estaban más interesados en derrotar la candidatura de Donald Trump que investigar o ser escéptico a las diferentes probabilidades de dónde provenía el virus, estaban enganchados exclusivamente en derrotar a Donald Trump, y como la teoría de que el virus podría tener origen en un laboratorio en China era contradictorio a la necesidad de derrotar a Donald Trump, pues ellos se lo ocultaron, no lo publicaron, y al contrario, se dedicaron a difamar esa posibilidad como una teoría fantástica. Hoy la página ha cambiado. Hoy el gran enemigo ya no es Donald Trump. Donald Trump está derrotado, no es presidente. Y ahora el gran enemigo es China.
especialmente después del encontronazo que hubieron entre las delegaciones de los Estados Unidos y China en Alaska. Hoy en día se está tratando de atrapar a China detrás del mal manejo de la información y haber ocultado la posibilidad de que el virus se hubiera originado en un laboratorio en Wuhan. Hoy, todos los medios de comunicación del mundo, específicamente los Estados Unidos, están propagando prácticamente la certeza, aunque nadie tiene prueba de ello, de que el virus se originó en un laboratorio de Wuhan debido a unos experimentos que se están haciendo allá, donde se modifica la genética del virus para incrementar su voracidad. ¿Cierto o no? No lo sabemos. Lo que sí sabemos hoy es que China es el gran enemigo y propaganda en contra de China es necesaria e importante. Lo penoso de todo esto es que el coronavirus es cierto, e independientemente de que haya sido originado en un laboratorio o haya sido un brinco natural de un animal al ser humano, lo cierto es que nada de eso justifica el manejo desastroso de la pandemia en los Estados Unidos por parte de la administración de Donald Trump. Pero tampoco justifica el tratar de utilizar el origen de la pandemia para comenzar prácticamente una guerra con lo que está pasando entre Australia y China en estos instantes. Claro, yo no creo que podemos defender la posición del gobierno chino en ser completamente opaco y no abierto a la posibilidad de una investigación para no permitir de que estos tipos de cosas sucedan de nuevo. Esperando que entre los elefantes de los Estados Unidos y de los chinos no acaben con la vida en el planeta. Por favor, cuídense y síganos a nosotros en nuestro canal en YouTube, Tras la Posverdad. Pasen buena y gracias por su atención. El Ministerio de Salud de la República Dominicana reportó este miércoles 1,659 nuevos contagios de COVID-19 y 3 defunciones por esa causa, pero aclaró que ninguna ocurrió en las últimas 24 horas. La cifra que aparece en el boletín número 440 de la Dirección General de Epidemiología reflejan 424 contagios más que el martes, cuando fueron reportados 1,235. Los casos activos son 49,459, mientras que 242,634 personas se han recuperado de la enfermedad. El informe señala que en las últimas 24 horas fueron procesadas 8,979 pruebas. En el Distrito Nacional fueron reportados 545 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 490, en Santiago 81, en San Cristóbal 85, San Pedro de Macorís 29, La Vega 8, La Romana 95, La Altagracia 44 y San Juan 45. El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 13,637, el 28.07% de los cuales era hipertenso y el 17.60% diabético. El Festival del Boulevard Juan Pablo Duarte. Música, alegría y todo el esplendor de nuestra cultura para que vengas a disfrutar con toda la familia. Vengo a la Juan Pablo Duarte Boulevard, también conocida como San Nicolas Avenue, entre las calles 181 y 187. No te pierdas este fiestón al estilo quisqueyano. Organiza Fundación Juan Pablo Duarte. Yudelka Tapia ha sido una defensora de la familia del Bronx por décadas y sé que luchará incansablemente para fortalecer las escuelas públicas, el acceso a la atención médica y la vivienda asequible y un alivio real para las familias trabajadoras y las pequeñas empresas. La he visto luchar con uña y diente para un futuro más fuerte y equitativo aquí para todos nosotros. Por eso le pido, únete a mí y vamos a apoyar a Yudelka Tapia para Consejo Municipal. El martes 22 de junio, vota por Yudelka Tapia para concejal del Distrito 14 en el Condado del Bronx. Hola, yo soy Diana Flores y yo quiero ser tu próxima fiscal de Manhattan.
Pondré mi experiencia de más de 25 años al servicio de los residentes de nuestra ciudad. Mi prioridad es tu seguridad. Las calles deben de estar seguras para todos. Seguiré luchando por tu calidad de vida. Por ejemplo, contra la violencia doméstica, la violencia con armas de fuego, el robo de salarios y las carreras de motocicletas. Seré tu voz. Vota el 22 de junio por tu seguridad y yo te defenderé. Yo soy Diana Florence y apruebo este mensaje. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. Buenas amigos de Revista de Noticias. En el día de hoy, la compañera Yubelka Viviana se encuentra en una asignación especial. Está por ahí, por New Jersey. Yo espero que venga con muchas noticias, ¿eh? Pero Rafael está aquí, dice que bateando de emergente. Dime, ¿qué es lo que hace? Así es, Darío. Gracias por darme la oportunidad de estar en la Revista de Noticias y sobre todo en el segmento que usted dice. Es de nosotros. Sí. Que es lo mejor que hay. Así es. Rafael, hablando de situación y casos y cosas que pasan, los diputados de Ultramar, del exterior, los tres de la circunscripción número uno, estuvieron por aquí, por Nueva York, Nueva Jersey, hicieron regalos a las madres, dinero en efectivo, no vamos a decir la cantidad, carteras y caja de comida. Pero lo que yo me pregunto, aquí los dominicanos no están pasando hambre de tú venir de Santo Domingo a gastar $2 o $3 para darle una cajita de comida con azúcar, espaguetis, salsa, habichuela, y darle una tarjetita con $20 o una cartera. Yo creo que eso es prácticamente un abuso que hicieron los diputados. Digo, eso yo bueno, no, yo no diría que un abuso, sino que son medidas populistas. Populistas. Eso para llamar la atención, ¿no? Claro, para llamar la atención y cubrir un vacío por el hecho de que no se han hecho sentir, en el sentido de que desde el punto de vista de la comunidad que nos llaman con frecuencia al programa para preguntarnos ¿qué están haciendo? Acerca así de las realizaciones. Muchas veces nosotros le decimos que ellos están legislando, que están trabajando, pero muchas veces se quejan las personas y dicen, bueno, pero es que no hemos visto nada. No, entonces, hasta ahora no hay un proyecto que ellos hayan presentado. Exacto, entonces, desde mi punto de vista, frente a esa inercia de falta de trabajo para el cual lo eligieron, pues me supongo que en el Día de las Madres hicieron ese tipo de regalos, vamos a decirlo así, que dicho sea de paso, un evento en el cual pues se festeja el Día de las Madres y que se le da un obsequio, pues se puede ver se puede ver como importante. Pero hay que aclarar algo, Rafael, que ese dinero ni siquiera es de sueldo de ellos, ese de llamado barrilito, que para el Día de las Madres la Cámara de Diputados le entrega cierta cantidad de dinero, unos 200,000, 300,000 pesos. Entonces, fue ese dinero que ellos entonces, si es así, entonces hay que llegar a la conclusión de que los regalos, aunque son muy bienvenidos y los reconocimientos, pero también hay que resaltar que fue demasiado pobre. Sí. Demasiado pobre, porque no vamos a decir la cantidad, no. Pero habían obsequios, regalos que eran muy, muy, muy bajitos. Llamaron la atención. Llamaron la atención, definitivamente. Definitivamente. Miraban la tarjeta. Y a ver, ¿y qué fue lo que me regalaron? Pero seriamente, y a tomar un poquito, a mí me parece que los legisladores, los diputados en el exterior, deberían hacer una coalición entre ellos. Los siete, porque no sé si lo han hecho. En una ocasión convocaron una rueda de prensa en la República Dominicana y no asistieron los siete. No, cinco solamente. Exactamente. Entonces, me parece que deben hacer trabajo en conjunto, reunirse y presentar un proyecto que sí realmente marque un antes y un después. Y relacionado con los problemas de la comunidad. Exactamente. Y no me voy a referir a los actuales. Vamos a darle el voto de la duda. Vamos a asumir que todavía están muy recientes.
Vamos a asumir eso, pero que los anteriores duraron 8 años. No hicieron nada tampoco. No hicieron nada. Entonces, si estos no hacen nada, entonces sería un fracaso de la posición o la figura del diputado en el exterior. Habría que prácticamente salir de ello entonces. Pero hablando de problemas, ¿sabes que Uchi Lora, el periodista, uh-huh, denunció en el día de ayer que a Berenice, la amiga de... ella era segunda mando después de Miriam Germán, ¿verdad? Así es, sí, sí. Que había un atentado contra ella. Bueno, pero eso no fue ayer, eso ya prácticamente... No, Uchi volvió otra vez a recalcar sobre eso, uh-huh, ayer. Porque un periodista, Daniel Cántara, que dijo que eso no era cierto, y Gucci ayer volvió a hablar, o sea que está un poco quebrantado de salud, pero desde su casa participó en el programa y dijo que sí, que era verdad, que dos militares lo apresaron con fotos de la residencia donde vive Jenny Berenice, con fotos de la placa de los carros que ella se mueve, y otras informaciones que tenían los teléfonos. Entonces, ¿por qué ellos tenían esa información? Bueno, Darío, déjame decirte que en caso de que sea cierto lo de ese atentado, hay que colegir, hay que llegar a la conclusión de que si intentan hacerlo, o si intentaron hacerlo, o lo planificaron hacer, son personas que tienen poder. Yo creo que entonces, sí, como tienen mucho poder, tienen acceso a informaciones que solamente oficiales, personas de poder, lo pueden lograr ese tipo de información. Yo creo que eso viene de sectores militares, ya con el apresamiento de algunos militares que no quieren ir a la cárcel, entonces ellos van a hacer hasta lo imposible para que no lo lleven preso. Bueno, Darío, no podemos decir de sectores militares, cualquier sector, empresario también, exactamente, o exfuncionario que hayan estado involucrados, sí, en situaciones de corrupción. Hay que ligarlo todo. Claro que sí. Pero ellos hay noticias que son positivas, y ahora aquí en la ciudad de Nueva York vuelven a abrir los campamentos de verano, así que todos los muchachitos se pueden ir para los campamentos ahora en el verano. Tú sabes que el año pasado no pudieron realizar, pero ahora lo que tienen los niños van a descansar un poco, y ellos aprenden mucho en esos campamentos. Definitivamente que no solamente los campamentos, sino también los bares, las actividades al aire libre, los gimnasios, los salones, uh-huh, de belleza. Y ya estamos prácticamente superando la pandemia del coronavirus. La cantidad de personas infectadas como consecuencia del coronavirus aquí en la ciudad de Nueva York es sumamente baja. Entonces, sí, por esa razón es que se está haciendo la apertura. Mira, Rafa, tú que eres especialista en el lenguaje popular que usan en República Dominicana. Entonces, no. Una serie de palabras que... vamos a comenzar con el asunto del teteo. ¿Tú sabes lo que es el teteo, no? Sí, yo sé lo que es el teteo. El teteo es una fiesta que hacen en la calle, cierran la calle y empiezan a beber, y especialmente los jóvenes. Ese es el teteo. Y cuando te dicen, ahí vienen los monos. No sé. La policía. Cuando están bebiendo, Iván, viene la policía, Diego, usan ese lenguaje, mire, vienen los monos, para que la gente vaya. Y cuando te dice, mira, Pedro está así calado. No, ¿qué se quiere decir? Sí, eso es cuando tú andas bien vestido, tú ves, tú estás así calado. Así calado, okay. Y cuando te dice que tú estás chuki. ¿Qué quiere decir chuki? Borracho. Ah, ya. Darío, pero lo mira, estamos... No, pero por último, otro que usan, mira, Rafael está tóxico hoy. ¿El tóxico? Sí. Mis temas de conversación no son... No, yo lo uso en otro sentido. Cuando te dice, mira, Juan es tóxico, es que está celoso. Entonces, ese es el lenguaje que usan en la calle. Ya tú vas a República Dominicana y tú crees que en otro idioma que te están hablando. Pero uno se acostumbra rápidamente al lenguaje. Sí, sí. Darío, una situación muy lamentable, y lo que está pasando en el Perú, el Departamento de Salud en el día de hoy dio a conocer que la cifra de personas fallecidas como consecuencia del coronavirus, en lugar de 69 mil personas
que se estimaba que habían muerto son 180 mil personas. De esa manera, el Perú se ha convertido en uno de los países con mayor número de personas fallecida como consecuencia del coronavirus. Eso lo anunciaron en el día de hoy y es una información oficial. Sí, es muy lamentable. Es posible que en otros países también sucediera lo mismo y no se ha dado ese detalle. Exactamente, que algo parecido que es lo que está pasando en nuestro país. Tenemos, Darío, y esto hay que llamar la atención a la juventud, a que tienen que vacunarse, a que tienen que mantener el distanciamiento. En algunos países, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, estamos saliendo de la pandemia, pero en otros países no, y especialmente en la República Dominicana. El Departamento de Estado ha clasificado recientemente, en el día de ayer, la República Dominicana como categoría 4, o sea, se está recomendando a los ciudadanos estadounidenses que no visiten la República Dominicana. Lo propio está ocurriendo con Alemania también. O sea, estamos en una situación delicada. Difícil. Que está aumentando. Claro, está aumentando. En estos días ya hay personas que lo tienen en camillas, en el parqueo de algunos hospitales porque no hay cama. O sea, prácticamente podría colapsar. En la camilla de la ambulancia que lo lleva, lo dejan ahí en el parqueo hasta horrible. Que se desocupe una cama. Y de Santo Domingo están llevando a algunos enfermos a otras ciudades como Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, que es donde hay menos. Pero la situación está un poco difícil. Ya para terminar, vamos a hacerle un llamado a los amigos votantes. Tú sabes que ya pueden comenzar a votar por correo, ¿eh? No tienen que esperar específicamente el día 22. Sí, hace aproximadamente una semana que se puede votar por correo y nosotros exhortamos a todos los que están registrados para votar que estas elecciones son muy especiales. Son las elecciones en las que 32 nuevos municipios, es decir, concejales, podrían ser elegidos. Entonces, es importante que la comunidad dominicana salga a votar. No esperar el 22 de junio. También pueden votar a partir del día 12 en las elecciones tempranas, como en los diferentes lugares que están estarán habilitados para eso. Y es muy importante porque usted puede hacer su propia agenda, elegir el día que usted quiera, por la mañana, por la tarde, y salir a votar de esa manera y no esperar exactamente el último día, el día 22. ¿Y puede marcar hasta 5 candidatos? ¿Tienen esa ventaja? Definitivamente. Vamos a dejar algo para mañana entonces. Así, amigos televidentes, que nos vemos mañana. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. En tu seguridad. Fernando Cabrera es el mejor y más preparado candidato para presidente del condado del Bronx. Como concejal, profesor universitario y pastor, tiene un récord probado como ningún otro. Bajó el desempleo del 23,5% al 5,7%, la delincuencia bajó un 66% y la graduación aumentó un 10%. Los latinos votarán por Fernando Cabrera el 22 de junio. Fernando Cabrera traerá el liderazgo que necesitamos ahora para reconstruir y traer una verdadera recuperación económica y seguridad pública en el Bronx. Pagado por Fernando Cabrera para Nueva York. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora en 4 sencillos pasos.
Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. ¡Y listo! Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Por tan solo $19.99, ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de superwow.com, tu supermercado en línea. Los problemas que enfrentamos hoy requieren un líder, y ese líder es Eric Adams. Cuando otros abandonaron a nuestra ciudad, Eric estuvo aquí ayudando a nuestra gente. Vi el liderazgo cuando trabajamos juntos para garantizar igualdad racial en nuestras escuelas. Lo veo en su plan para entregar ayuda financiera a las familias con dificultades. Y Eric hará que nuestra ciudad sea más segura. Únete a nosotros. Pagado por Eric Adams, 2021. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengarten por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengarten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Aprende a manejar de manera profesional, fácil y rápido en Vargas Driving School. Contamos con los mejores y más preparados instructores para garantizar tu aprendizaje con clases teóricas y prácticas con modernos carros preparados para brindarte seguridad en el aprendizaje. Aprende a manejar con Vargas Driving School llamando al 212-923-4343 o visítenos en el 286 de San Nicolás Avenue en el Alto Manhattan. 212-923-4343. Día y noche en todo New York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service. Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija. Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje. Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo. O llama en cualquier momento al 212-304-1111. First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos. Y tu aseguradora cubre los costos. First Class Car Service. Baja la aplicación ahora. Este es el resumen de las internacionales de la revista de noticias. La Organización Mundial de la Salud aprobó ayer martes el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró la noche de ayer martes que no permitirá que los partidos de izquierdas y derecha tradicionales que dejaron el poder tras 3 décadas de alternancia que vuelvan a gobernar el país. El gobierno y el principal frente de protesta en Colombia completaron una nueva jornada de conversaciones sin llegar a un acuerdo para apaciguar el estallido social que deja casi 60 muertos en un mes de manifestaciones contra el presidente Iván Duque. El secretario de Estado estadounidense urgió anoche en Centroamérica defender la democracia y combatir la corrupción para luchar contra las causas de raíz de la afluencia de migrantes a Estados Unidos en momentos en que las tensiones con ciertos países complican las tareas de Washington. Un siglo después de la masacre que azotó a la población negra de Tulsa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó ayer una histórica visita a esa ciudad de Oklahoma para romper el silencio y prometer cerrar la brecha racial que aún existe en el país. El gobierno de Jair Bolsonaro confirmó finalmente la noche del martes que Brasil albergará la Copa América 2021 en medio de los temores a una tercera ola de la pandemia en el segundo país con más muertos y una posible batalla jurídica contra el torneo. La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación ayer martes por la situación epidémica en América del Sur, alertando que los rebrotes que azotan a la región están empeorando de nuevo. Este ha sido el resumen de las internacionales de la revista de noticias. D.
Bien, con este resumen de las internacionales, llegamos al final por el día de hoy de esta entrega de la revista de noticias. La invitación para que estén con nosotros mañana por este mismo canal, a esta misma hora. Por supuesto, por TV Quisqueya, canal 1096 en los Estados Unidos, Vega TV en la República Dominicana, así como también en Galaxia, canal 52, para la región del Cibao a las 10 de la noche. Nos vemos mañana.